Una ciudad puede caer presa del terror, de la angustia, del pánico. Una gran ciudad de cientos de miles de habitantes puede convertirse en un nido de recelos, de sospechas. Sí, esto puede ocurrir cuando uno de sus habitantes, uno cualquiera, se transforma en asesino. Se convierte en un monstruo que acecha en las sombras y que implacablemente, noche tras noche, mata. Mata sin un porqué, sin una causa, sin un motivo. Por eso es difícil, muy difícil descubrirle. Es entonces cuando los habitantes de la gran ciudad comienzan a mirarse con recelo, con sospecha, a señalarse acusadoramente al tiempo que formulan la pregunta, la gran pregunta. ¿Es usted filipino? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ya me pinché! ¡Ay, ya me pinché! No, si mi padre tiene toda la razón del mundo cuando dice que estos paraguas los carga el diablo. ¿Y qué filipino ni filipino? Soy de Montevideo, República Oriental del Uruguay, 1935. Ay, en el programa de esta noche, como en el de mi padre, también verán muchos asesinatos y muchas muertes y hay cosas raras y hay. Bueno, pues ojalá le guste. Buenas noches. Adelante. Con su permiso, inspector. Quería consultarle sobre una coincidencia que acabo de descubrir. ¿Coincidencia? Siéntese, Sheldon. ¿De qué se trata? De estas dos personas. Martha Russell, Ernesto Murphy.
Ah, sí. Son los que se suicidaron hace unos días. Sí, señor. Martha Russell el jueves pasado y Murphy el sábado. ¿Y cuál es la coincidencia? Verá usted, cuando recibí en el archivo estos dos casos, hubo algo que me llamó la atención. ¿Qué? La falta de motivos para el suicidio. Todos los familiares y amigos atestiguaron en los dos casos que se trataba de personas inteligentes, centradas, y que carecían de problemas lo suficientemente graves como para tomar una decisión así. ¿Sospecha usted que no fue un suicidio? Ah, no, señor, no. Es innegable que se suicidaron, ella con el gas de su cocina y él ahorcándose con un cinturón en su misma casa. La coincidencia a la que me refiero es que ambos eran personas muy inteligentes, muy centradas, muy normales, y que trabajaban en el mismo sitio. ¿Sí? ¿Dónde? En un anexo de la universidad, en el laboratorio de parapsicología. ¿Laboratorio de parapsicología? ¿No sabía que hubiese un laboratorio así en la ciudad? Es muy reducido, señor. Se limita solamente a las investigaciones y experiencias que llevan a cabo 7 personas. Bueno, 5, descontando estas 2. Al frente del laboratorio está el doctor Flashwell, Roberto Flashwell. Estas son las cartas Zener o cartas ESP. ¿ESP? Sí, ESP, iniciales de percepción extrasensorial. Como usted sabe, la parapsicología se dedica al estudio de los hechos psíquicos que escapan del dominio de las que hasta hoy se reconocen como leyes normales. Sí, algo he leído sobre eso. Ustedes estudian la telepatía y la... Sí, y la psicoquinesia, la precognición y muchas otras cosas más. Cosas que hace un par de siglos nos hubiesen llevado a la hoguera. El objetivo de nuestros trabajos es comprobar que en la mente del hombre se asientan poderes formidables y demostrar que la telepatía, la premonición de hechos futuros, la clarividencia, son objetivos reales que el hombre puede alcanzar y no simples trucos, ni coincidencias, ni productos de magias o hechicerías. ¿Cómo se utilizan esas cartas? De varias formas. Como usted ve, se trata de un mazo de 25 naipes con 5 símbolos diferentes. Una cruz, una estrella, un círculo, una onda y un cuadrado. Nos servimos de ellos para los tests de telepatía y clarividencia. Ahora verá, barájelas, por favor. Realizaremos un test de precognición, de adivinación. Déjela sobre la mesa. Boca abajo. Gracias. Prepárense. Ya. Cruz. Cruz. Cuadrado. Cruz. Ya. Círculo. Onda. 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 Ya. Estrella. 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 ¿No parece que la suerte les acompañe? Lo que no les acompaña es la serenidad necesaria para concentrarse. Desde la muerte de Marta y Ernesto, todas nuestras experiencias son negativas. Con la desaparición de sus 2 compañeros, solo ustedes 5 integran el personal de este... Bueno, de este laboratorio. Así es. Cuando uno visita un laboratorio espera encontrar tubos de ensayo y retortas. Claro, sí, pero como en este se trabaja con la mente, nuestro material se limita a unas cartas, unos dados y unos dibujos. Pueden volverse. Mi visita se debe a que a uno de mis hombres le ha llamado la atención el hecho de que los 2 únicos suicidios registrados en la ciudad este mes fueron 2 personas que formaban parte de este grupo. Antes de visitarles, leí las declaraciones que ustedes prestaron. ¿Tienen algo que añadir o han descubierto algo que pueda aclararnos los motivos del suicidio de sus 2 compañeros? No, inspector. Ustedes experimentan con el poder de la mente. ¿No cree usted, doctor, que esas experiencias pueden llegar a trastornar la razón? No, eso no. Hay cientos de laboratorios parapsicológicos en el mundo, inspector. Algunos muy importantes, otros pequeños como este. Pero todos estamos en contacto. Cambiamos resultados, impresiones. Jamás se dio un caso de desequilibrio.
Piense que para nuestro trabajo se necesitan mentes firmes, lúcidas. Si se diese en uno de nosotros el menor síntoma de trastorno, los demás lo descubriríamos enseguida. Bien, pues eso es todo. Si averiguan o descubren algo que pueda aclararnos el motivo del suicidio de sus compañeros, les ruego que me lo comuniquen. Buenas tardes, señores. Adiós. Buenas tardes, inspector. Era lógico que la policía nos visitase. Sí, claro. Roberto, ¿lo que dijo el inspector no pudo ser la causa? ¿Un desequilibrio? No. ¿Y por qué no? Ten en cuenta que nosotros, nuestras mentes no son normales. Precisamente por eso, no son normales. Son más fuertes, más serenas y equilibradas que las normales. Marta estaba casada. Tal vez entre ella y Ernesto había algo más que amistad. ¿Y si ambos se enfrentaron con la imposibilidad de unirse? No, nada de eso. Marta estaba muy enamorada de su marido. Y Ernesto de una chica que era secretaria en una fábrica de tejidos. Salí con ellos varias veces. Bien. Creo que es inútil continuar por hoy con los trabajos. Ninguno de nosotros podría concentrarse lo suficiente. Volveremos a reunirnos el sábado. ¿De acuerdo? De acuerdo. Roberto. ¿Sí? Yo no solo no puedo concentrarme, sino que desde hace 3 noches no consigo dormir. Hasta el sábado. Mil veces he intentado relajarme, dejar la mente en blanco, descansar. Nada. La imagen de Ernesto cuando fuimos a reconocer su cuerpo parece que se hubiera quedado grabada en mi cerebro. Adiós. Adiós, hasta el sábado. Sí, es natural. La impresión fue tremenda. Necesitas descanso. Mira. Esta noche, antes de cenar, vas a tomarte unas pastillas de estas. Pero una sola, ¿eh? Son muy fuertes. Verás cómo te hace dormir 12 horas seguidas. ¿Irene? ¿Eres tú, Irene?
extraño, Simón, demasiado extraño. ¿Tú la conocías bien? Por supuesto, si era del grupo. ¿Quieres volver a marcar el teléfono de Flashwell? Sigue ocupado. Sí. Sí, por supuesto, inspector. No, no es necesario. Dentro de un cuarto de hora estaré yo en su despacho. Sí. Yo mismo se las receté. Hasta ahora. ¿Era un inspector de policía? Sí. Tienes que ir a verlos. Sí. ¿Por qué no me llevas? Porque tienes que ir al colegio. Y además estás llegando tarde. Anda, tómate la leche. Ya está. Hasta luego, mamá. Pórtate bien, ¿eh? Cuidado con los coches. Sí, ya lo sé. Hasta luego, papá. Hasta luego. ¿No me llevas? No, anda, vete ya. ¿Estás seguro, Roberto? Si esa chica anoche estaba tan inquieta y tan preocupada. No. Laura era una muchacha sensible, sí. Pero sensata, sin grandes problemas ni preocupaciones en su vida. ¿Vivía sola? Vivía con una amiga, una tal Irene Clayton. ¿Tú la conocías? Oh, aquí en la otra página viene su foto. Parece una chica muy mona. Irene Clayton, de 26 años, nacida en Liverpool. Llegó a nuestra ciudad hace 3 años y desde entonces compartió el apartamento de Laura Anderson. ¿Tú conocías a la amiga de Laura, Simón? ¿Simón, no me oyes? ¿Simón? No puedo creerlo. La policía insiste en que en los 4 casos la causa fue desequilibrio mental. Pero es imposible. En nosotros es imposible. Es como creer que unos deportistas puedan enfermar repentinamente de raquitismo. ¿Y si no se tratase de suicidio? Crímenes. ¿Quién y por qué iba a asesinar a Marta, a Ernesto, a Simón? Simón. Simón se degolló casi en presencia de su mujer. Lo que hace que también sea absurdo sospechar de un criminal. Pero la mujer de Simón, aunque estaba en la habitación contigua, no vio cómo su marido se suicidaba. Pero Sheila, ¿no te figuras? ¿Es que acaso no puede haber alguien, o varios, o toda una organización que esté interesada en que desaparezcamos? Eso también es absurdo. No, no lo es. Claro que no. Tú sabes que en el Pentágono se llevan a cabo investigaciones con el fin de llegar a comunicarse telepáticamente con submarinos sumergidos y con satélites. Pero Sheila, ninguno de nosotros ha descubierto nada que no se sepa en todos los laboratorios parapsicológicos del mundo. Nada de lo que hacemos entraña un peligro para nadie. Y ninguna de nuestras experiencias es secreta. ¿A quiénes molestamos? ¿Quiénes pueden tener interés en nuestra desaparición? Yo creo que lo sé. ¿Qué dices? Que creo que sé a quienes podemos molestar. ¿Por qué no lo has dicho antes? Porque acabo de descubrirlo. Sí, atando cabos. Acabo de descubrirlo. No te entiendo. Roberto, y tú, Sheila, ¿os habéis sentido bien? ¿No habéis notado nada anormal en estos últimos 10 días? No. Descontando la preocupación por la muerte de nuestros compañeros. No recuerdo haber sentido nada extraño. No me refiero a vosotros físicamente. Os pregunto si cuando os habéis quedado solos en vuestra casa o en el coche o en cualquier parte, ¿no habéis notado algo? ¿Algo como qué? Como si no estuvieseis solos. Como si alguien os vigilase. Sí. Quizás sí. Pero lo atribuí a los nervios. ¿Y luces? ¿Luces? Sí, como un resplandor. Como
como algo blancuzco, de repente a la derecha o a la izquierda, y que al volverse y tratar de verlo, desaparece. Anteanoche en mi despacho hubo algo así. Cerca de la ventana. Como un vaho, una neblina. Sí. Recuerdo que me llamó la atención. Pero pensé que era el humo de mi pipa, que al ser iluminado por la luna, adquiría una fosforescencia extraña. ¿Y tú, Sheila? No. Ver, creo que no he visto nada. ¿Y oír? ¿Oír qué? Ruidos. Sonidos fuera de lo normal. No, tampoco. ¿Te refieres a golpes? Sí. ¿Tú también los has oído? Sí. La noche que... Esa misma noche en que la luna hizo brillar el humo, oí golpes. Golpes. Ruidos que pudieran parecer como... como de pasos. ¿Pasos? Sí. Quizás sí. Oh, pero... ¿Pero qué? Fueron muy pocos. 3 o 4. Muy tenues. Elena estaba conmigo y no los oyó. Claro. Claro. Tampoco mi mujer oyó nada, ni ha visto las luces. Pero yo sí. Yo sí las he visto. ¿Y sabéis por qué? Porque nosotros poseemos facultades extrasensoriales. Nuestras mentes son anormalmente fuertes y sensibles. Nosotros podemos casi verles y oírles. Podemos intuir su presencia. ¿La presencia de quién? De seres, Roberto. Seres diferentes a nosotros que han llegado aquí, a la Tierra. ¿Lo dices en serio? Sí. Pero eso es totalmente absurdo. ¿Y no es absurdo el que 4 personas sanas y centradas se suiciden sin mediar motivo alguno? Pero, Claudio, si lo que dices fuese cierto, si existiesen seres así, ¿qué interés tendrían en nuestra muerte? El que nosotros, solo nosotros, somos capaces de descubrirles. Seres invisibles. ¡Qué tontería! El aire es invisible y existe. Ellos pueden provenir de otra galaxia o de otra dimensión. Sus moléculas pueden ser transparentes. Claudio, en tu afán de buscar una solución, has dado con una teoría sin pies ni cabeza. No. No es admisible. ¿Y lo que viste en la ventana de tu despacho? Humo iluminado por la luna. ¿Y los pasos? Crujidos de la madera del piso, de algún mueble. ¿Y por qué tu mujer no los oyó? Porque en aquel momento leía, estaba abstraída. Está bien. Como queráis. Pero ruego que de ahora en adelante prestéis atención. ¿Atención a qué? Pues... no lo sé. A todo, a algún ruido extraño, a un silencio demasiado denso, a un exceso de luz o una sombra que cruce una puerta o una ventana. Sí, yo lo siento. Yo creo que algo nos rodea, que alguien nos vigila. Y por eso debemos estar prevenidos. ¿Tú vives sola, Sheila? Sí. Pues esta noche, en cuanto llegues a tu casa... ¿Qué? No sé. No sé si aconsejarte que te encierres o que tires todo aquello que puedas utilizar contra ti misma. Cuchillos, cinturones, somníferos. O que vayas a dormir a casa de una amiga. Sheila, si quieres, ven a casa. Hay un dormitorio que nadie utiliza. No, no, muchas gracias. A pesar de las advertencias de Claudia, no tengo miedo. Tú sabes mi teléfono. Vivimos a 2 calles de distancia. Si notas cualquier cosa, llámame. De acuerdo. Pero, Claudio... Sí. Si esos seres que has descubierto o has inventado son invisibles e incorpóreos, ¿cómo pueden hacernos daño? Por hipnosis. Si sus mentes son mucho más fuertes que las nuestras, ellos pueden obligarnos a hacer lo que deseen. Obligarnos a empuñar una navaja, a coger un frasco de barbitúricos... y
usarlos contra nosotros mismos. Hipnosis. Si se trata de eso, van listos. Ni el doctor Carter, ni Kelly, el de neuropsiquiatría, lograron dormirme. Y lo intentaron muchas veces. De todas maneras, mantente alerta. Sí. Y ya sabes que con solo marcar mi número, en 5 minutos estoy en tu casa. No os preocupéis. Estaré prevenida contra luces y ruidos. Y tendré bien presente el 24058, que es tu teléfono. ¡Sheila! ¡Dime, Sheila! ¡Sheila! Sheila.
Sí. ¿Quién es? No. Ahora no. Ahora no es posible. Sí. ¿Quién habla? Sí, doctor Flashwell. Sí, sí. Es aquí la casa de Claudio Norton. ¿Flashwell? Habla el inspector Guilford. Sí, sí, le escucho. ¿Y Tommy? Se fue al colegio. ¿Qué hora es? Las 10:15. Tú tampoco has dormido mucho. Desde que saliste, no volví a acostarme. Solo quedo yo. Quizás Claudio tenía razón. ¿O no? No sé nada. No te entiendo. Elena, cuando venía hacia aquí en el coche de la policía, pensé que es probable que también a mí me ocurra algo. ¿A ti? ¿Por qué? No lo sé. Pero si dices eso, por algo será. ¿Algo que no quieres que yo sepa? No, no te oculto nada. ¿Entonces por qué dices que puede ocurrirte algo? No sé, quizás Claudio tenía razón. O quizá no. ¿Claudio? ¿Razón en qué? En que debemos estar prevenidos. Ay, no te entiendo. Elena, es posible que algo me suceda. Pero no sé qué puede ser. No estoy enfermo ni loco. Tampoco estoy mezclado en nada que pueda comprometerme o resultarme peligroso. Pero comprende que si 6 de los 7 que formábamos el grupo han muerto, es probable que también a mí me ocurra algo. No sé cómo, ni cuándo, ni por qué. Pero Roberto, si acabas de decirme... Escúchame. Durante un día o dos, durante un tiempo me encerrarás. ¿Cómo? Me encerrarás en mi despacho. Antes sacaré de allí todo lo que pueda usar contra mí mismo. Cordones, navajas, tijeras, todo, ¿comprendes? Roberto, al cerrarte en tu despacho... En mi despacho no hay ventanas ni cristales. Cristales. Sacaremos también todos los cuadros que tengan cristal. Y las lámparas. Y las bombillas. Todos, algunos pocos muebles. Puede que algo o alguien venga a buscarme. Y quiero esperarlo, Elena. Esperarlo sin armas, para que no pueda usarlas contra mí. Sí, sin armas, puede que sea la única forma de vencerlo. Ya está todo. Hasta el cinturón y los cordones de los zapatos. Como en una celda de manicomio. Las paredes deberían estar acolchadas. ¿Por qué? Por nada. ¿Y ahora? Ahora nada, Elena. Ahora esperar.
Tú acuéstate y descansa. Pero, Roberto... Cuando salgas, cierra con llave. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Si oyes ruidos o algo extraño, llama al inspector Guilford. Y no abras hasta que llegue. Pero no puedes quedarte aquí, tendrás que salir, comer. Elena, lo que espero no puede tardar. Confía en mí. ¿Tommy? ¿Eres tú, Tommy? Elena. Elena, ¿eres tú? ¿Quiénes son ustedes? Seres. Seres diferentes a usted en su constitución. Pero que igual que usted, pensamos, razonamos, hablamos. Veo que ha tomado precauciones. Pero olvidó su ropa, doctor. Con ella podría ahorcarse. Por las paredes donde puede golpear y golpear la cabeza hasta partir. Que se matasen.
tenemos otra salida. Desde hace tiempo estamos llegando. Somos ya muchos. Cientos de miles, tal vez. Pero aún faltan muchos más. Hasta que lleguemos todos, no queremos ser descubiertos. ¿Comprende? No. Solo los humanos como usted y los de su grupo, gracias al poder de sus mentes, son capaces casi de vernos, de advertir nuestra presencia. Y eso es peligroso para nosotros. Podrían delatarnos y aún no ha llegado la hora de que los hombres sepan que estamos aquí. Cuando llegue ese momento, necesitaremos especie de intérprete, de intermediario entre su raza y la nuestra. En cada ciudad habrá un hombre así. Usted será uno de ellos. ¿Yo? Sí. Necesitaremos hablar con los hombres y lo haremos por intermedio de gentes como usted. Usted ahora no me está oyendo, doctor. Usted capta mi pensamiento. Llegado el día, su mente será el oído de los humanos y su voz será nuestra voz. Pero si necesitan de hombres como yo, ¿por qué a mis otros compañeros los...? Porque hubo que liberarlos. No se lo he dicho. Porque ellos no poseían su serenidad, su sensatez. Es muy probable que cualquiera de ellos al descubrir se hubiera aterrorizado y uno u otro hubiese terminado por delatarnos. ¿Y por qué confían en mí? Dejamos su vida en sus manos, doctor. Si usted calla, si a nadie dice nada, ni siquiera a su mujer, nada le ocurrirá. Usted y los suyos continuarán su vida normal hasta el día que necesitemos de usted como intermediario. Y le advierto una cosa. Somos civilizados. Auténticamente civilizados. No venimos a destruir. Nuestro mundo se extingue. Solo buscamos sobrevivir. Convivir con ustedes. No vienen a destruir. ¿Por qué entonces asesinan? Ya se lo he dicho. No podemos exponernos. Fue necesario eliminar a sus amigos y también a otros que poseían como ustedes poderes por encima de los normales. En cada ciudad solo permitiremos que sobreviva un ser humano con poderes como los de usted. Un solo ser humano. Buenas tardes, doctor Flashman. Sí, pero sin darte cuenta no hiciste girar del todo la llave. ¿Qué quieres? ¿Necesitas algo? No, nada. Quería decirte que... ¿Qué? Que presiento que ya nada va a ocurrirme. Que podemos seguir viviendo en paz como hasta ahora. Fueron los nervios, ¿comprende? Los nervios que me hicieron organizar toda esa tontería del despacho y del encierro. Perdóname. ¡Papá! ¿Sí? Papá, al venir desde aquí, desde la esquina, vi que algo salía de casa. ¿Algo? Sí, como un humo. Yo lo vi y se lo señalé a los otros chicos, pero ellos se rieron y me dijeron que no veían nada. Y tú tampoco has visto nada, Tommy, ¿me oyes? ¿No has visto nada? ¡Sí que lo vi! Además ha venido siguiéndome. Es una especie de humo blanco. Es eso, ¿ves? Eso que viene hacia aquí. Solo ser humano en cada ciudad. Uno solo. Pero mi hijo no.
¡No! ¡Mi hijo no! ¡No!